56 años se han desarrollado un sinfín de historias aquí en la unidad habitacional Constitución, mejor conocida como los condominios. Pero esta vez se plasmó un mural de grandes dimensiones que vino a cambiar su imagen. Se trata de la obra que encabeza la organización no gubernamental Blue Women, Pink Men, la cual trabaja en beneficio de la equidad de género y recuperación de espacios a través del arte y deporte en canchas deportivas. Y por primera vez, esta iniciativa llegó a la Sultana del Norte con un mural representativo hacia las mujeres. Sí queríamos que a la hora que veas el diseño pienses en esta línea que te platico, que es equidad de género, deporte, donde las mujeres tenemos un papel importante que jugar y donde se tiene que alzar la voz para que tengamos más presencia, para que se logren los objetivos de que las mujeres en el fútbol tengan un papel digno y ya nos dejemos de pelear contra lo que merecemos y más bien lo tengamos. Durante 15 días, los hermanos Paola La Güera Curi, su hermano Rubén Curi y un gran equipo trabajó para darle vida al mural que mide 59 metros de ancho y 15 de largo, que tiene como principal objetivo levantar la voz de la igualdad. Justo lo que queremos es que los vecinos vuelvan a apropiarse del espacio público y que quede este mensaje bonito, sobre todo para las nuevas generaciones, de que cuando los niños vean el color y vean todo, digan: mis sueños son alcanzables, mi género no me limita. Ya queríamos una gama de colores, queríamos que fuera como muy llamativo. El espacio es tan grande que justo tú ves las tomas aéreas y queríamos que no hubiera pierde, porque aparte tenemos el Cerro de la Silla, ¿no? Y de hecho el cerro está representado, están las jugadoras, o sea, es como fútbol femenil en Monterrey, por todas partes se ve. Entonces hay como muchos rosas, mucho azul, que es parte de lo que somos Blue Women Pink Men, mucho verde, mucho agua, mucho amarillo, o sea, sí queríamos meter, la verdad, una lluvia de colores para que luciera lo suficiente. Este proyecto, que además busca romper estereotipos, se ha expuesto en distintas zonas de la República Mexicana, pues pretende unir el tejido social e incitar a una sana convivencia entre la comunidad. Sin duda, esta obra de arte vino a darle color a una de las zonas más populares de la ciudad de Monterrey. Con imágenes de Javier Lozano y Óscar Soltero, Telediario, Cintia Pardo.